Este episodio de Tres Caídas va a empezar con un Dark Match. Así es, una caída antes de que empiece todo el programa. Y ese Dark Match es para mí, porque yo les promocioné por medio de Twitter que iba a haber un súper especial espectacular de 2 días de Tres Caídas. Y digamos que las cosas no pasaron como creí que iban a pasar. Sí, pues por diferentes cosas no sucedió. Pero bueno, aquí está un episodio de Tres Caídas en domingo. ¿Quién no disfruta un buen domingo con Tres Caídas? Este episodio estaba planeado para muchos días atrás, pero por diferentes razones pues no había podido subir nada. Por esa razón la primera caída se trata de la celebración del 4 de julio. Les digo, estoy súper atrasado. Pero esta celebración del 4 de julio se traslada, se transporta hacia ECW. En varias ocasiones les he hablado de ECW en Tres Caídas y es que tiene tantos momentos. Pero uno de tantos es cuando el anunciador de ECW presenta el himno extremo. Así es, la versión extrema del himno de Estados Unidos. Y es que wow, o sea, si tú eres de Estados Unidos y no lloras cuando escuchas ese himno, no eres un verdadero americano. Hulk Hogan estaría decepcionado de ti. Serías una vergüenza para alguien como John Cena. ¿Y qué decir de Mr. America? Te enterraría por completo. ¿Entendieron eso? ¿Te enterraría Mr. America? ¿Barras? Pero ya estoy diciendo mucha paja, ¿por qué no vamos al himno extremo de Estados Unidos? Como que todo está bien al principio, incluso hay personas que se pusieron la mano en el pecho porque es el gran himno de Estados Unidos. Les digo, si no tienes sentimientos cuando escuchas el himno de Estados Unidos, no eres un verdadero americano. Pero de un momento a otro, como que este guitarrista empezó a tocar mal el himno y pues el caos se desató. Ese grandulón que ven ahí es 911, el guardaespaldas de Paul Heyman y la persona que el público pedía, el mismo público pedía 911 cuando algo no les gustaba. Solo vean a Paul Heyman afinando esa guitarra. Es algo similar a lo que vimos recientemente cuando estaba con Brock Lesnar. Entonces la tarea de 911 era salir y hacer esto. Y justo después de que atacan al guitarrista, Paul Heyman quiere decir como que algunas palabras, pero el micrófono no sirve, eso también podría ser contenido para Tres Caídas. ¿Y qué decir del guitarrista que se desmayó de ese gran golpe? Está viendo a Paul Heyman como si nada. Y bueno, si no hay palabras hirientes de Paul Heyman, entonces 911 tiene una nueva tarea. Y así, amigos míos, es como comenzaban los eventos grandes de ECW, con algo que no tenía nada que ver con la lucha. ¡Ay, espérense! Aquí no termina la cosa, porque el anunciador que presentó el himno extremo de Estados Unidos también tuvo su merecido. Y solo escuchen esa ovación para 911. O sea, solamente atacaba a todos con Chokeslam y el público se le entregaba. Matt. Y en esta ocasión también hizo un segundo Chokeslam, pero Paul Heyman también tuvo participación. Y Paul Heyman como que lo quería humillar de más al anunciador. Qué tremendo es el equipo de Polito y 911. La lucha independiente es tan complicada. En ocasiones tenemos cosas como esta. Are you kidding? Oh, espérate, es que todavía falta más. Head of steam now. All the way through. Pero a veces tenemos cosas como Chuck Taylor y la granada invisible. ¿A estas alturas no sabes qué es la granada invisible? Bueno, pues aquí está tu respuesta. Vean cómo sostiene la granada invisible a pesar de que lo golpean. Eso es control. Espérate. O sea, ¿están seguros que quieren ver el impacto, el gigantesco impacto que va a tener la granada invisible? Estas imágenes pueden herir su sensibilidad, así es que prepárense.
Vean el impacto otra vez. A Tommaso Ciampa le explotó el you know. Y vean acá a Trent cómo se retuerce. Y pues sí, Chuck Taylor también tuvo una lesión muy grave en la pierna. Pero esta no es la única ocasión en la que Chuck Taylor utilizó la granada invisible. De hecho, la utilizó en varias ocasiones, pero una de las más sonadas, una de las más vistas, es cuando la utilizó contra las hormigas. Las hormigas, lucha independiente. Chuck Taylor, I guess. Chuck Taylor no se deja de Soldier Ant, entonces saca la granada invisible. Logically. Oh, and wait a minute. We've seen Chuck Taylor do this before with the grenade. Pero en esta ocasión la acción se va en cámara lenta. Pulls the pin out of the grenade. Launching the grenade. Y vean cómo Soldier Ant se sacrifica por sus amigos, por sus compañeros. It's on the mat, Soldier Ant now. His comrades pushed out of the way. Dive on the grenade. Y otra vez les pregunto, ¿están listos para este impacto explosivo? Vean al referee, hasta él salió afectado por la granada invisible. De hecho, la de él fue una de las mejores reacciones. Lo peor es que ninguna granada invisible le dio la victoria a Chuck Taylor. Pero los que salieron victoriosos son el público presente, porque escuchen esa ovación. What a heroic display by Soldier. Oye, si en México teníamos a la Parca bailando y haciendo algunas secuencias de risa con sus oponentes, pues en Estados Unidos tienes a la granada invisible de Chuck Taylor. La lucha en Estados Unidos es un circo, en el toreo sí se daban con granadas de verdad. Ahora vamos a un momento de WCW, o podría decir que es un momento de la NWO, porque también hace algunos días, bueno, hace varios días, se celebraron los 25 años de esta agrupación. Y la NWO es una de las grandes agrupaciones, una de las mejores agrupaciones, así es que merecen toda la celebración del mundo. Bueno, cuando ya toda WCW era parte de la NWO, como que ya no era tan buena, o sea, como que bajó la calidad. Pero entre tantas cosas que hicieron con la NWO, pues hay algunas que pues dan risa, que tal vez no eran para dar risa, pero pues dieron risa al final. Nos vamos al mes de diciembre del año 1997. La NWO se apodera por completo de WCW Nitro. Ahora se llama NWO Nitro. Y como ustedes saben, o si han visto algún programa viejo de WCW, pues la verdad, para rellenar 3 horas de programación tenían que salir como 5 veces la NWO al ring. Y a cada rato escuchabas del tema musical de la NWO. El caso es que primero salen para hacer todos estos destrozos y todo este cambio. Es ahora NWO Nitro. Y la segunda vez que salen es para celebrar Navidad. Y digamos que no toda la NWO recibió regalos, pero sí Hulk Hogan. Por ejemplo, Eric Bischoff le regaló este anillo de compromiso. I do the name you. The heavyweight champion of the world. Es un anillo del campeonato de WCW, pero si te das cuenta, esto parecía un compromiso real. Porque cuando Hulk Hogan se fue de WCW, Eric Bischoff se fue de WCW. Y cuando Hulk Hogan llegó a TNA, Eric Bischoff llegó a TNA. Es como que tienen un compromiso de por vida estos dos sujetos. También le regalaron una moto muy personalizada a Hulk Hogan. Era la celebración de Navidad, pero parecía que todo era sobre Hulk Hogan. Y al final del programa vemos que falta un regalo más. O por lo menos un una persona llevó un regalo más. Enough is enough, boss. I didn't do that. No, but Hollywood, really. Pero antes de que Hulk Hogan abra su regalo, llega Bret Hart en la limusina de la NWO. Al parecer, Bret Hart se decidió y va a firmar con la NWO. Pero cuando Hulk Hogan abre su regalo, se encuentra con esto. La actuación de Hulk Hogan para una persona tan egocéntrica como que estuvo muy bien. Solo escuchen sus gritos. Well, it looks like a mess. Sacó su misma cabeza de una caja. O sea, yo sé que tal vez no les da risa a todos ustedes, pero sacó una cabeza de Hulk Hogan. And the NWO, Mr. Rude.
Otra cosa que tenemos que decir, ¿qué onda con los finales de WCW? Sting hace su entrada épica desde la escenografía hasta el ring, pero justo cuando llega al ring, justo cuando puede hacer algo, justo cuando el público pues lo va a ovacionar porque llegó al ring, se acaba el programa. ¿Qué onda con los tiempos de WCW? No tuvieron tiempo para esa entrada épica de Sting, pero sí para presentar como 6 segmentos de la NWO. Para agrupaciones, los brazos o los villanos, hasta los misioneros de la muerte, no esos gringos. En la lucha libre hay muchos hijos de leyendas, o por lo menos personas o luchadores que pagan por usar ese nombre, o las empresas simplemente les colocan la máscara. ¿Tú sabes que estás haciendo un dedito? Así como usted. ¿Eh? 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 Y gracias a Raúl Místico Contreras conocí a otro hijo de una leyenda. En esta ocasión, para la caída extra, me fui al grupo Tremendo de la Lucha Libre, donde me recomendaron esta joya de video. Conocimos al hijo del Rudo Rivera, o sea, le deberíamos de llamar el Rudito Rivera. Solo véanlo. Un beso, no, hijo, dale un beso, beso, dale un beso a tu dale papá. Dale un beso. Eso, muy bien. Qué bonito. Herria, camarón. A ver. O sea, vean la energía que tiene este niño porque conoció a su papá. Papá, llévame contigo a México. Por Dios, no sé qué comiste, pero mucho gusto. No sabía yo que era tu papá. Si nos ponemos a analizar esto, Triple A gastó un minuto de su programación para presentar este segmento. Un segmento improvisado entre un fan, un niño fan, y los comentaristas de la Triple A. Y lo mejor es que la interacción sí da risa y es tremenda. ¡Qué bárbaro! La pregunta de la señora. ¡Coca señora! ¡Arriba los rudos y el Atlante! Hasta el Rudo Rivera no se puede aguantar la risa. ¡También le va al Atlante! ¡Ese es un numerito armado por ustedes! No, ¡también le va al Atlante y a los rudos! Y luego cuando alguien del staff como que quiere agarrar al niño ya para llevárselo, él pone resistencia. ¡Este no, niño! Déjelo, ¿de dónde? Compadre, no, 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 déjelo. ¡Ah, mira, si se lo lleva! ¡No, no, no! ¡Se déjelo. Quiere quedar a la verdad! Él pues quiere estar con su papá. Incluso vean cómo Jesús Zúñiga le dice al del staff que lo deje. Y al Rudo lo único que le queda pues es reírse de esta situación. Tenía un hijo perdido, un niño que no... Bueno, ¿qué digo niño? O sea, eso ya creo que iba hasta la universidad. ¿Qué pasa? ¿Pero qué le pasa? ¿Cómo que papá? Te voy a llevar para un manicomio, chamaco condenado. Lo único malo es que no supimos en dónde quedó el Rudito Rivera, hijo de una verdadera leyenda de la lucha libre. ¡Leyenda! ¡Ese payaso! ¡Se ve que eres fan de la triste A! Y este fue el episodio de 3 caídas que estaba muy, muy, muy atrasado. Recuerda que si te gustó este contenido te puedes suscribir al canal si no lo has hecho, o me puedes seguir en mis diferentes redes sociales. Gracias a todos por ver este video, nos vemos en la próxima.